A imagen y semejanza de los gabinetes de curiosidades surgidos en Europa en el Renacimiento, Paco González ha recopilado cientos de objetos durante sus viajes por todo el mundo. Ahora los muestra en una exposición que permite hacer un recorrido por 1,5 millones de años para vincular el ilusionismo al pensamiento y los rituales mágicos en lo que él denomina ilusionismo ritual. Con esta colección, Paco González nos ayuda a explorar los orígenes de los ritos ancestrales que entroncan con el pensamiento mágico y el nacimiento de la magia y el ilusionismo. Hubo un gran teólogo, historiador de las religiones, Mircea Eliade, que acuñó un concepto que se llama hierofanía, ¿no? La hierofanía es una palabra que significa algo así como manifestación de lo sagrado, la manifestación de lo sagrado. ¿Por qué? Porque sabemos que el ser humano, desde los orígenes, ha estado directamente relacionado con el pensamiento mágico, ya que el pensamiento mágico le dio una ventaja evolutiva que nos ha permitido evolucionar y llegar hasta el punto en el que nos encontramos hoy en día. Es precisamente por esto, por lo que se han ido desarrollando diferentes estrategias para cristalizar ese mundo interior que empezó aproximadamente hace entre 35 y 40 mil años en el interior de una caverna en la zona de la cornisa franco-cantábrica. En esta primera vitrina vamos a ver una colección de bifaces que son originales del achelense. Cuando digo achelense me refiero a que estas piezas las construyeron nuestros abuelos más lejanos, son nuestros ancestros del género Homo, evidentemente no eran Homo sapiens, pero pertenecían al género Homo, el Homo habilis concretamente, que como sabéis son los primeros individuos que comienzan a transformar la realidad, a manipular pequeños objetos para poder, pues bueno, pues procesar la comida o romper hueso, ¿no? Tienen en torno a un millón y medio de años. Es decir, vamos a dar un salto increíble en el tiempo. Hace 1 millón o 1,5 millones de años hubo un descendiente del género Homo que cogió una piedra o golpeó una roca y empezó delicadamente a tallar estas piedras que vemos como en la morfología y en la tipología van evolucionando a lo largo de miles y miles de años. Bueno, este era un proceso lógico, sobre todo porque poco a poco íbamos desarrollando, al transformar la materia, nuestra capacidad de abstracción. ¿Qué quiere decir eso? Empezamos a ver los objetos más allá de su realidad aparente, ¿no? Claro, de la misma manera que empezamos a pensar y a planificar en cómo moldear un objeto, miles y miles de años después fuimos capaces de ver en la superficie de la roca los primeros dioses, los primeros espíritus, ¿no? Y ahí se da un fenómeno muy interesante que muchos científicos denominan como el gran evento, que consiste en que por primera vez hace 35 o 40 mil años, ahí sí, el Homo sapiens, seguramente en el seno de un pequeño grupo de individuos, uno o varios de ellos se adentraron en las cavernas. ¿Para qué? Para hacer un primer viaje físico y peligroso, ¿no? Porque una cueva es un lugar muy hostil, pero también un viaje metafórico. El ser humano por primera vez desciende al interior de sí mismo para explorar su sensibilidad, para explorar sus emociones y para tener una nueva visión del mundo a través del pensamiento mágico. Por eso comenzamos a ver algunas piezas, como por ejemplo el león de Ulm, esta réplica del hombre león, que tiene aproximadamente 35 o 40 mil años, es la pieza de arte mueble más antigua del mundo y que luego va dando lugar a otras piezas que ya en el Neolítico se conocen, mal conocidas por cierto, como las Venus, ¿no? Porque el tema de las Venus tiene toda una serie de connotaciones sexuales que poco tienen que ver seguramente con la naturaleza de las piezas. Aquí podemos ver esta colección de Venus y podemos ver también estas máscaras que aparecieron en la zona de Irán y que tienen pues, un carácter ritual. Siempre se ha dicho que el Neolítico es la época en la que aparece la religión porque el ser humano, al poder domesticar las plantas y los animales, pues tiene tiempo y al tener tiempo dice, bueno, pues ¿qué voy a hacer? ¿Qué me puedo inventar yo ahora? Pues una religión, ¿no? Bueno, ahora sabemos que eso no es así, que más bien es al contrario. En el Neolítico sabemos que la gente empezó a vivir peor, la alimentación comenzó a ser mucho más precaria porque no había un dominio de la agricultura y esto hacía que la gente enfermase mucho más y que la calidad de vida fuese más baja. Entonces, ¿por qué se empeñaron en desarrollar este nuevo modelo de vida?
porque los primeros centros no fueron centros sociales o centros para vivir, sino centros religiosos. Se empezaron a construir los primeros templos y se necesitaba tener una estrategia para que la gente que construía estos sitios, como Göbekli Tepe, en Turquía, pues pudiese dedicarse todo el tiempo al procesamiento de todos estos lugares. Y esto es muy interesante porque cuando la magia sale de las cavernas, cuando sale de las cuevas, a partir del Neolítico, es cuando aparecen las religiones. Y fijaos que la palabra religión viene de un concepto que es religare, que es volver a ligar al individuo con la naturaleza. ¿Por qué? Porque lógicamente en el Neolítico nos apartamos de esa espontaneidad a la hora de relacionarnos con nuestras propias emociones. Aparecen los dogmas y aparecen las jerarquías de poder. Y a partir de ahí estamos hablando de un viaje que dura miles de años y que nos lleva a desarrollar por diferentes concepciones, diferentes cosmovisiones. En esta vitrina vamos a ver una selección de piezas muy, muy diversas, de diferentes religiones. Tenemos, por ejemplo, estas piezas de santería que conseguí en Cuba. Como sabéis, la santería es una religión que traen, fundamentalmente a la zona de Cuba y a otros países de América Latina, que traen los primeros esclavos que llegan en los barcos españoles de África. Puesto que en muchos de estos sitios son tradiciones que se prohíben radicalmente, lo que se hace es que estas religiones van evolucionando hasta que se da un sincretismo, para que de alguna manera puedan pasar desapercibidas para la gente local, en este caso para los cristianos. De la santería aquí podemos ver otro tipo de piezas, como por ejemplo las campanas de Orula, que son campanas que se utilizan actualmente en los rituales, y estas pequeñas vasijas, que es donde se guarda eso que denominan el secreto, que muchas veces son cenizas de cuerpos humanos, de rituales de todo tipo, restos de sangre. Quiero decir que tanto estas campanas como los fetiches y este palo de muerto del palo mayombe están ritualizados. ¿Qué quiere decir con eso? Que han sido utilizados durante mucho tiempo en todo tipo de ritos y celebraciones y que yo pude conseguir posteriormente. Aquí podemos ver también algunos amuletos, como por ejemplo estos toros de Pucará que conseguí en Lima, en Perú, y que son un símbolo, un amuleto para la buena suerte y para la protección. Cuenta la leyenda que en una ocasión la carencia de lluvias hacía que la gente empezase a pasar, precisamente en Pucará, hambre. Ante la preocupación decidieron coger un toro y subirlo a lo alto de una montaña para hacer un sacrificio, que esto es muy de las culturas mesoamericanas, y que así los dioses, que por alguna razón debían de estar enfadados con ellos, pues se contentasen y llegase el agua a la comunidad. El toro, que de alguna manera era capaz de presagiar su funesto final, pues no tuvo otra ocurrencia que clavar los cuernos en una roca para amarrarse y que no pudieran llevárselo. En el momento en el que golpeó la pared, empezó a brotar una fuente de agua cristalina y transparente de la que pudieron beber y con la que pudieron regar sus campos para acabar con la hambruna. Desde ese momento el toro dejó de ser un sacrificio y se convirtió en un amuleto de la buena suerte que en Pucará hoy en día podemos ver en los tejados de muchísimas casas, ¿no? Pero en esta vitrina podemos ver cosas curiosas. Por ejemplo, todos sabemos lo que son los relicarios y los exvotos, que en México y en España fueron tan populares durante el siglo XIX y el siglo XX. Los exvotos y los relicarios serían algo así como un pacto contractual con el mundo sobrenatural. Es decir, si tú me das algo, si a mí me duele una pierna y me opero y me curas, yo voy a poner en tu altar una pierna de plata como agradecimiento, ¿no? Bueno, esto todavía en América Latina es una costumbre de uso popular y cotidiano. Pero dentro de los escapularios hay algunos que son muy curiosos. Yo tengo una colección muy grande, pero he decidido exponer dos, que son estos de aquí, que no tienen, como comentaba antes, ningún tipo de valor económico. Pueden costar 50 céntimos de euro, más o menos. Pero sí que son curiosos porque son los que compra la mayor gente, la mayor parte de la gente popular en Celaya, en la zona de México. Las santeras se ponen en la puerta de las iglesias para vender los escapularios para que la gente entre al rezar, en este caso a la Virgen de Guadalupe. Este escapulario es uno de los que se ponen en Celaya las personas cuando entran a rezar a la Virgen de Guadalupe, pero tiene la peculiaridad de que en la parte superior y en la parte lateral hay dos fusiles o dos ametralladoras de guerra. Cosa que no deja de ser peculiar teniendo en cuenta que está asociado a la Virgen de Guadalupe. Imaginaros a las santeras vendiendo este tipo de piezas.
Bueno, podemos encontrar otro tipo de cosas, como el diablito abacuá, de la secta abacuá de Cuba. Podemos encontrar un cemí, que son como los contenedores de los espíritus de la cultura taína, que fue la primera que se encontró Cristóbal Colón cuando llegó a la zona de las Antillas, ¿no? O una máscara, muchos dicen un tigre, realmente es un jaguar, de la zona de Barranquilla en Colombia. En la parte de atrás podéis ver que tenemos diferentes piezas, un pequeño altar, podemos decir, de México, en el que podemos ver, por un lado, al santo San Charbel, que es un santo libanés, más o menos reciente, del siglo XIX, al que todavía hoy en México, en Latinoamérica en general, pero en México en particular, la gente deja que cuelguen de ese brazo volandero cintas de colores donde apuntan sus deseos, ¿no? Aquí podemos ver la famosa Catrina. Este año estuve, bueno, el año pasado, recorriendo todo el país en la fiesta de los muertos. Y de allí es, por cierto, este pequeño arco que veis es muy interesante porque pertenece a una tumba de un bebé del cementerio de Sinsunsan. Normalmente los arcos, se llaman arcos aunque no sean circulares, son mucho más grandes en las tumbas de los adultos y están hechos con flor de siempasuchi, que es una flor amarilla muy llamativa. En el caso de los altares pequeños ponen estos pompones. En cualquier caso, de lo que se trata es de hacer arcos muy coloridos para que el difunto que regresa el día de las ánimas sepa el lugar por el que tiene que entrar para reencontrarse con sus familias, ¿no? Decir que la Catrina todo el mundo la asocia con Diego Rivera, el famoso pintor, pareja de Frida Kahlo. Pero en realidad la Catrina, que es conocida por un cuadro que se llama Paseo en una tarde dominical, de Diego Rivera, es creada por José Guadalupe Posada, que es un caricaturista muy importante en México, que la pinta no como se cree para hacer alusión a la muerte, sino como una especie de, bueno, crítica social a lo que eran las garbanceras, por eso se conoce también como calavera garbancera, que eran vendedoras, gente de los estratos humildes, que centraba la mirada en la cultura europea y que querían vestirse como se vestían en Europa y fundamentalmente en Francia. Y él lo que quería hacer ver a través de la calavera es que en el fondo era gente muy pobre, que estaba en el límite de la vida y la muerte, ¿no?, por esa pobreza en la que se encontraba, y que sin embargo soñaban con tener un estatus social que estaba fuera de su alcance, ¿no? Aquí tenemos una máscara de Huracán Ramírez. Yo soy un auténtico apasionado de la lucha libre mexicana. Toda la gente, cuando hablas de lucha libre mexicana, la relaciona con esos espectáculos un poco dantescos, estadounidenses, bufonescos, bastante frívolos incluso, pero la lucha mexicana es mucho más profunda que todo eso, a pesar de que es una teatralización muy peligrosa. Tenemos que tener en cuenta que ha muerto más gente practicando lucha libre profesional que luchadores reales, ya que las acrobacias y los impactos pues muchas veces han provocado, como digo, catástrofes en algunos de los clásicos desde principios del siglo XX. La lucha libre bebe fundamentalmente de dos fuentes. La primera son las culturas aztecas y las culturas olmecas, ya que tenemos que tener en cuenta que en México, como dice el cantante, como decía José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada. Esto es muy difícil de entender aquí, pero en muchas zonas de México, que es un país maravilloso, donde yo encuentro algunas de las mejores personas de mi vida, pero es verdad que la situación de pobreza extrema pues lleva a que el narcotráfico, el sicariato, la delincuencia común sean muy radicales, y en zonas empobrecidas te pueden pegar un tiro literalmente por unas deportivas o por un teléfono móvil. No te preguntan, te disparan y se las llevan, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente convive con la muerte de una manera tan estrecha que de alguna manera la han integrado en su propia vida. No la temen, es su amiga, es su compañera de viaje, ¿no? Por eso vemos que los luchadores de lucha libre tienen nombres como el místico, el santo, el último guerrero, carístico. Son nombres que hacen referencia a sus mitologías, que son las mitologías aztecas, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que se denomina como el Mictlán, que es el inframundo. Todavía hace 3 semanas, en el Museo Antropológico de Santiago de Chile, pude ver una colección maravillosa de cabezas olmecas, en las que se ve un claro modelo que luego influenciaría todas estas indumentarias. La máscara es muy importante en la cultura humana, ya que nos permite relacionarnos con roles que no son aquellos con los que nos sentimos asociados. Por eso en esta exposición también hablaremos de las máscaras, y por eso tienen que figurar esta máscara que conseguí en Villanueva de Valrojo, o esta del Zangarrón de Sanzoles, que quiero comentar que
Todas las piezas de esta exposición son de mi colección, excepto esta, que muy amablemente me ha cedido la Asociación de Amigos del Zangarrón de Sanzoles, y que son piezas que hablan de una tradición muy antigua, de origen seguramente indoeuropeo, y que tienen que ver con el culto al dios Jano. Un culto que intenta, por un lado, generar una celebración en la que, como ocurre en la lucha libre, se permitía que la gente cometiese determinados excesos, que saliese a la calle con máscaras, golpeando a la gente, tirándole excrementos, quemando hojas de laurel, y que también nos permite, a través de estas acciones, fertilizar simbólicamente no solamente la tierra, sino las familias, a las mujeres, los campos, renovar los ciclos también de la tierra, y que son muy importantes en todo el mundo a través de distintas representaciones, pero fundamentalmente en la zona de Zamora y Portugal, ¿no? Por eso de alguna forma tenían que estar presentes. Por otro lado, tenemos aquí esta parte dedicada al ilusionismo, ya que tenemos que tener en cuenta que, y esto es fundamental recalcarlo, lo que hoy conocemos como ilusionismo ha estado relacionado con el chamanismo desde los orígenes, ya que el chamán era un especialista que se adentraba en las cuevas o que entraba en contacto con los espíritus y que luego tenía que compartir su experiencia personal con el resto de personas de su comunidad. Pues bien, ¿cómo podía lograr que otras personas experimentasen aquello que él de manera espontánea había vivido en condiciones especiales? ¿Cuáles eran estas condiciones? La ingesta de plantas maestras, el aislamiento sensorial, por ejemplo, la ausencia de estímulos externos. Bueno, pues este iniciado lo que realizaba era aquello que hoy se conoce como trampas sagradas. Es decir, reproducía por métodos naturales aquello que él experimentaba de forma sobrenatural. En el siglo XVIII, cuando aparece la razón, se divide o se separan esta parte mágica de lo que hoy denominamos como ilusionismo, ya dentro de la parte escénica, ¿no? Pero es muy curioso porque muchos de estos elementos del ilusionismo siguen escondiendo una idea arquetípica muy, muy antigua. De hecho, los grandes juegos de ilusionismo que prevalecen en el tiempo son aquellos que, más allá del imposible, más allá del desconocimiento de aquellos aspectos que lo hacen posible, provocan una emoción que conecta a todas las personas, a pesar de su racionalidad, con ese ser primigenio que permanece latente en el fondo de todos nosotros. Por ejemplo, la cuerda rota y recompuesta es la muerte y la resurrección, que es un arquetipo de todas las religiones, ¿no? Los aros chinos es la unión y la desunión. Tenemos apariciones, desapariciones, todo lo que nos conecta con la mitología. Por cierto, encima de estas pizarras espiritistas podemos ver una fotografía de don Paquito Farrabús, de Bermillo de Sayago, que anuncia la moda del sastre parisino más importante de la época, de principios del siglo XX, y al lado el gigante Vendén, que es el gigante con el que posaba en el Circo Price, antiguamente el Circo París, para que la gente pudiese ver el contraste entre un hombre que medía 63 centímetros y otro que medía 2 metros 30, ¿no? Una estrategia que ya es muy antigua. En el barroco vemos cómo algunos pintores ilustres ya lo hacen, dejando que posen los enanos de la corte con perros de tamaños colosales, ¿no? Bueno, en esta vitrina podemos ver una guillotina de Fu Manchu, podemos ver juegos clásicos como el dado viajero, unos cubiletes de maese coral, que son una reproducción de los de la Edad Media, juegos de trileros. Todavía en Chile hace 2 semanas he estado con un trilero que se dedica a timar a la gente, él no es mago, con los juegos de las nueces y los guisantes, el cono y la bola, bolsas de apariciones y desapariciones. Bueno, por último, en esta parte de la exposición tenemos los dispositivos ópticos del siglo XIX. Son fundamentales para entender, pues, nuestra tecnología actual del cine, pero es fundamental entender cómo surgen. El origen de las linternas mágicas viene de la cámara oscura, que es muy antigua, ¿no? Ya Aristóteles, en algunos de sus tratados, habla de ella. La cámara oscura es una cámara en la que entra la luz por un pequeño agujero y permite que una imagen se proyecte sobre la pared contigua, siempre del revés. Lo que se hace con las linternas mágicas, que surgen en el siglo XVII, es utilizar un sistema de lentes para que la imagen aparezca recta, ¿no?, sobre una superficie.
Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. En el siglo XVII, las primeras linternas mágicas sirven para acercarle a la gente un mundo que está fuera de su alcance. Cuando los primeros viajeros llegan, qué sé yo, a tierras remotas, a tierras ignotas, se traen ciertas imágenes que pintan sobre cristales y que determinadas personas, normalmente saboyanos, llevan por los pueblos para mostrarle a la gente un mundo desconocido. Pues bien, a mediados del siglo XVII hay un mago que se llama Comiu que se le ocurre esconder por primera vez, porque Comiu era un ilusionista, se le ocurre esconder la linterna mágica para proyectar la imagen de un fantasma sobre una nebulosa de humo. Imaginaos en el siglo XVII, donde no se conocían las imágenes virtuales, que una persona que nunca había salido de su aldea viese flotando sobre un pequeño hilo de humo un fantasma, ¿no? El impacto que tuvo en la época. Tanto es así que luego otros ilusionistas como Robertson o Philidor sofisticaron, hicieron más sofisticados estos artilugios y crearon, ahora sí, el espectáculo de fantasmagoría. Pusieron estas linternas mágicas sobre raíles y al moverlas hacia adelante y hacia atrás daba la sensación de que el fantasma se alejaba o se acercaba según le interesase, ¿no? Y con ciertos cristales mecánicos se empezaron a realizar por primera vez movimientos de imágenes, ¿no? Bueno, aquí podemos ver una linterna mágica del siglo XIX, son dos del XIX, y una que es una joya realmente, que es esta linterna mágica de la casa Ernest Planck, que se empieza a fabricar en un momento en el que comienza el cine, las primeras películas de los hermanos Lumière y posteriormente de Georges Méliès, que por cierto vamos a poder ver también esta exposición en esta pantalla que hemos habilitado, películas originales, y que con la revolución industrial, cuando la gente ya conoce los mecanismos de la linterna mágica, se empiezan a fabricar para uso doméstico, se convierten en juguetes. Y esta linterna mágica vemos que está compuesta, es muy sencilla, de una tapadera sobre, bueno, en la que se puede introducir una vela, una chimenea para que salga el humo y unos maravillosos cristales mágicos que están pintados a mano donde se ven diferentes imágenes. En este caso el niño lo único que tenía que ir haciendo es empujar el cristal para que fuesen rotando las imágenes. Se iban cambiando los cristales y de esta manera se podía realizar una narrativa, una historia, ¿no? Con un argumento y con un desenlace, con un nudo y con un desenlace. Bueno, esta otra linterna es la más moderna, estamos hablando de una linterna de mediados del siglo XX y que se llegó a utilizar en un cine, no para proyectar películas, pero sí para proyectar los anuncios, a través de un sistema de bobinas que permitía que pasasen varios fotogramas. Posteriores a las linternas mágicas, que son el praxinoscopio y el zotropo y el fenaquistiscopio. El primero sería este. No tengo aquí el espejo, pero para que lo entendáis, puede parecer el menos interesante visualmente, pero para mí es fascinante, porque este aparato se utiliza de la siguiente manera. El observador se sitúa delante de un espejo y lo que hace es que focaliza su atención en una de las ranuras. Entonces mira a través de la ranura el espejo. Al girar la ruleta, lo que va a ocurrir es que cada una de estas imágenes van a ir pasando en el reflejo del espejo por esta ranura. ¿Qué ocurre? Hay un efecto que se conoce como persistencia retiniana, que consiste en lo siguiente y que es fundamental para la fotografía. La retina solo puede captar 24 fotogramas por segundo. Si aumentamos el número de fotogramas, no percibe las transiciones y ahí es donde aparece el movimiento fluido, que es lo que llamamos cine. Esta es la primera película de cine, porque al girar el dispositivo podemos ver cómo nuestro cerebro nos engaña y simula una percepción óptica realmente alucinante. ¿Pero qué ocurre? Que este dispositivo tenía un problema. Solo lo podía ver una persona. Así que se evoluciona y se llega, a través de George Homer, a este zootropo, en el cual ya varias personas podrían mirar, el mecanismo es el mismo, lo que pasa es que el disco se sitúa en el perímetro interior y al girarlo, pues varias personas pueden ver, en este caso, los fotogramas de un hombre que tiene un sombrero, lo recoge y se lo pone. Pero claro, esto se va haciendo cada vez más sofisticado y unos años después aparece el praxinoscopio. En este caso una réplica fantástica, que además tiene una caja musical,
en el que se ponen unos espejos en el eje central para que la gente ya no tenga que asomarse para mirar, sino que muchas personas, desde diferentes partes al girarlo, pueden ver cómo el diablo sale y entra de la chistera. Bueno, pues esto, aunque no lo creáis, es el primer, la primera película de cine. Porque las cámaras que todos conocemos, lo que hacen en el origen es poner bobinas con muchos fotogramas que van girando para que las secuencias sean mucho más extensas en el tiempo, ¿no? Pero si miráis, vais a ver que se puede considerar la primera película. Y estamos hablando del siglo XIX. Este sería un pequeño viaje a lo largo de 1,5 millones de años que culmina con toda esta selección de láminas, de carteles antiguos de ilusionismo, que estos sí que los hemos hecho para esta exposición, pero yo los he ido consiguiendo a lo largo de muchos años. Algunos de ellos son totalmente desconocidos, incluso dentro del mundo de los propios magos. Muchos magos son conocidos como Harry Houdini, Blackstone, Kellar, Raymond. Son historias detrás de cada mago realmente alucinantes, Carter, pero otros no tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta colección de carteles también a lo largo de los años me ha dado la posibilidad de investigar algunas de estas historias maravillosas.